El día de hoy vamos a averiguar cuánto cuesta vivir en la ciudad de Charlotte. Vamos a hablar con varias personas a ver si que nos cuenten su historia, más o menos cuánto se gana aquí. Bueno, es que ahorita si te digo te espantas, hermano. Me gano como 4.500 a 5.000 a la semana. ¿Como 5.000 a la semana? Fácil. ¿Qué es lo que no te gusta tanto? Pues bueno, el racismo. Pero lo demás, todo perfecto. A ver, ¿y qué es lo que no te gusta tanto? No, bueno, que no me gusta, que la fiesta ya está a las 2 de la mañana. Ah, mira, pues, es un buen punto también. Se termina la cola a 2 de la mañana y ya queda uno con todo el deseo. ¿Por qué se vinieron para acá? Si vale la pena, lo bueno, lo malo. Y también que nos cuenten un poco de su trabajo, a ver cuánto ganan y si es rentable vivir en la ciudad de Charlotte. Y bueno, mi gente, por si no me conocen, mi nombre es Jan Jiménez y yo me dedico a hacer videos informativos y videoblogs para toda la comunidad latina acá en los Estados Unidos. Y el día de hoy me encuentro en un evento que se llama el Festival de la Herencia Hispana de las Carolinas, aquí en el centro de Charlotte, en Carolina del Norte. Estoy específicamente en el estadio de béisbol de los Knights, en el Truist Field. Pues el día de hoy vamos a conocer, vamos a hablar, vamos a darle una vuelta un poco a esto y vamos a hablar con las personas para que ustedes también vean otras opiniones aparte de la mía sobre la ciudad de Charlotte. Empecemos. Dime, ¿qué es lo que más te gusta de Charlotte? Me gusta, lo que más me gusta es la única Mexican restaurant. No, pero for real. Me gusta, me encanta que tenemos equipo profesional de fútbol. Sí, me encanta, de básquetbol. Tenemos béisbol. Tenemos un chingo de cosas aquí, güey. Tenemos lago, montaña, güey. ¿Qué más? O sea, tenemos todo. Tenemos empanadas, tamales, güey. Todo, güey. Todo. Tenemos todo. I love Charlotte. ¿Y qué es lo que no te gusta tanto de Charlotte? El tráfico que se hace cuando sales de trabajar. Ese sí, no me gusta. A las 5 de la tarde, 6 de la tarde, el tráfico del 77, fatal. ¿Cuánto se gana aquí en la ciudad? Oh, depende, ¿qué haces? Si creas contenido como tú, ganan millones. No. Si venden tacos como uno, papi, pues ahí andamos dándole duro, viviendo al día a día. ¿Hace cuánto estás aquí? Hoy a las 11 de la mañana. No, pero en Charlotte tengo viviendo desde el 2005. Y bueno, mi gente, aquí estoy con otra persona. ¿De dónde eres? De Nicaragua. Ella es de Nicaragua. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Charlotte? Yo tengo un año y piquito. ¿Y qué es lo que más te gusta de Charlotte? Bueno, me gusta que el ambiente es muy hogareño, muy cálido, muy familiar. Es bonito. ¿Y qué es lo que no te gusta tanto de Charlotte? Podría decir nada. No tienes nada para decir. No. Mira, ¿y qué trabajas? En Amazon. ¿Cuánto se gana en Amazon? En Amazon se gana $10.50 en el turno de la tarde. $18.50 en el turno de la tarde. ¿Y semanal cuánto sería? Semanal serían unos $800. $800. 4 días. Ah, bueno. Listo, ahí está. Amazon, más o menos $800 semanal. Ahí lo tiene. Gracias. No. Estamos con otra persona. ¿Qué es lo que más te gusta aquí en la ciudad? Que somos únicos. Somos únicos en Charlotte. No hay muchos latinos todavía, pero somos bastantes a comparación de otras ciudades. ¿De dónde eres? Mexicanos a la muerte. ¿Qué es lo que no te gusta tanto de Charlotte? Me gusta todo. Todavía tiene algo que no te guste mucho. Que no hay mucha comida todavía latina. No hay mucha comida latina. Sí, la única. Mira, y en cuanto al trabajo, hay mucha gente que me pregunta sobre el trabajo. Más o menos, ¿cuánto se gana aquí? Bueno, te digo la verdad. O sea, yo cuando llegué aquí, ganaba $2.80 a la semana. ¿$2.80? Sí, hace en el 97. ¿Y ahorita, más o menos? Bueno, es que ahorita si te digo, te espantas, hermano. ¿A qué te dedicas? Yo soy un contractor. Un contratista. No importa, dilo. Me gano como 4.500 a 5.000 a la semana. ¿Como 5.000 a la semana? Fácil. Bien, bien. ¿Y cómo llegaste a hacerlo? Con lucha, con mucha lucha. ¿Estudiaste algo? No. Pero aquí el inglés cuenta mucho. ¿Cómo dice un contractor? Es una persona que le consigue trabajo a las construcciones. Ajá, exactamente. Okay. Pero me tomó bastantes años para llegar aquí, a donde estoy ahorita. Yo viví con el salario mínimo, digamos. Viví como unos 25 años trabajando 40, 48 horas, 7 horas a la semana, ganando como unos 580 a la semana, fácil. Pero ahorita gano como unos 5.000 a la semana. Y el cambio, pues, literal. Qué grande. Pero también le recomiendo a la gente
que aprenden el inglés. El inglés es muy importante. Ahí está. Demasiado. Listo, muchas gracias por tu palabra y pues, éxito, hermano. Dale, chale. Fíjate. ¿Dónde eres tú? Yo soy de Venezuela. Venezolano. Tengo 5 años aquí ya. Oh, recién llegado. Bueno, sí, 5 años. Pues. Yo no lo veo. Aprende inglés. Sí, te lo recomiendo. Ahí estamos. Y bueno, mi gente, aquí tengo otra persona. ¿De dónde? Hola, soy de Ecuador. Ella es de Ecuador. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Charlotte? Tengo ya 2 años. Tiene 2 años. ¿Y qué es lo que más te gusta de Charlotte? Me gusta mucho la tranquilidad de Charlotte. Es muy tranquila. Solo aquí en el downtown es movido, pero... ¿Y qué es lo que no te gusta tanto de Charlotte? El clima. ¿El frío? El frío, uy, sí, el frío. Prefiero vivir en Orlando. Mira, hay mucha gente que me pregunta sobre el trabajo. ¿A qué te dedicas aquí? Yo soy mesera en un asilo. ¿Y cuánto se gana ahí? Pues yo gano 17 la hora. ¿Y cuánto se saca la semana? Pues yo saco la semana como 600. 600, 700. Ah, bueno, listo. Muchísimas gracias. Y pues... Y bueno, mi gente, aquí estoy con otra persona. Veo que eres de México. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Voy a cumplir 24 años en agosto. ¿En la ciudad de Charlotte? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? Pues todo, la gente, el ambiente, el trabajo, el clima. ¿Qué es lo que no te gusta tanto? Pues bueno, el racismo, pero lo demás todo perfecto. A ver, y mucha gente me pregunta sobre el trabajo. ¿En qué trabajas? Construcción. ¿Y cuánto se gana en la construcción? Pues depende, van de 20, 25, 30, depende. ¿La hora? Por hora, perfecto. ¿Y la semana más o menos un promedio? Pues yo creo que saca de 1,200 a 1,100. Y bueno, mi gente, aquí estoy con otra persona. Me imagino que eres de Colombia. Sí. ¿Hace cuánto estás aquí? Hace 2 meses. A ver, en este poco tiempo, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta la gente, es súper amable, ayuda mucho uno que es nuevo cuando no sabe cómo llegar a algún lugar. Sobre todo hay muchos restaurantes. La comida aquí es muy rica y hay muchas cosas que hacer. Siempre encuentras algo. ¿Y qué es lo que no te gusta tanto? ¿Le has encontrado algo malo aquí? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Tiene que haber algo como que lo piensas, ¿o no? De pronto la gente manejando, que a veces no sé, maneja como loca, pero es lo único así hasta el momento. Pero llevo 2 meses. Así que... Claro. ¿Y de qué trabajas? Profesora. A ver, y en cuanto al trabajo, más o menos, ¿cuánto se gana siendo profesora? Pues depende de la experiencia laboral que tengas. Pues yo apenas tengo 2 años después de haberme graduado, entonces como unos 52.000, $53,000 al año. Al año, sí. 52.000. ¿Y eso semanal más o menos cuánto sería? Sí, semanal no sé, mensual. Voy a sacar la cuenta ahí. Mensual como unos $3,500, $3,600. $3,500, siendo profesora. Sí. Y bueno, mi gente, aquí estoy con otra persona. ¿De qué parte eres? Yo, dominicano. Un dominicano acá en la ciudad. ¿Cuánto tiempo tiene? Aquí llevo 10 meses. ¿10 meses? Sí. A ver, ¿y qué es lo que más te gusta de aquí? El ambiente está bien. La economía por aquí está súper bien. Está súper bien. Me gusta mucho donde trabajo. Yo trabajo en Bucón Sushi. Me defiendo muy bien en mi área. A ver, ¿y qué es lo que no te gusta tanto? De momento no he encontrado lo que no me gusta. Bueno, que no me gusta que la fiesta ya está a las 2 de la mañana. Ah, mira, pues, es un buen punto también. Se termina la hora a 2 de la mañana y ya queda uno con todo el deseo. Ahí está, es un punto importante. Mira, a ver, y en cuanto al trabajo, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a ser camarero. ¿Camarero? Sí, trabajo en Bocao Sushi. ¿Trabajas en Bocao? Sí. ¿Y cuánto te ganas siendo camarero, más o menos? Un aproximado... unos 1,000 y algo más o menos. ¿Semanal? Semanal. ¿Está bueno? Sí. Que yo dependo también de la propina. ¿La propina? Sí. Ah, bueno, mi gente, ahí tiene a un camarero acá, dominicano, en la ciudad. ¿Dominicano? Inmigrante de Barcelona. Inmigrante de Barcelona. Sí, ahí está. Barcelona emigré para acá, de España. Y lo único que no le gusta de la ciudad es que cierra a las 2 de la mañana la rumba. A las 2 termina la rumba, ya saben, de aquí para Bocao. A ver, ¿y cuánto tiempo tienes en la ciudad? Casi como 2 años y medio. ¿Qué es lo que más te gusta de acá? La variedad de culturas que hay. Hay muchos deportes por hacer, de hacer fútbol americano, soccer, béisbol. ¿Y algo que no te guste mucho de la ciudad? El tráfico. ¿El tráfico? El tráfico, ya. Del resto, me encanta Charlotte. Mira, y en cuanto al trabajo, ¿a qué te dedicas? Yo soy caregiver, como cuidadora de adulto mayor. A ver, ¿y más o menos cuánto se gana haciendo eso? Así, yo gano a veces $16, $17 la hora.
y ya, los fines de semana un poquito más, $2 o $3 más por fin de semana y ya. ¿De dónde eres? De Ecuador. ¿Cuánto tiempo tienes en Charlo? 2 años. ¿Qué es lo que más te gusta de Charlo? A mí me gusta mucho su edificio, su ciudad. ¿Y qué es lo que no te gusta tanto de Charlo? Ay, ¿qué te puedo decir? Todo es bonito, no te puedo decir algo que no me guste. No está bien. ¿Todo te gusta? Sí. ¿Y a qué te dedicas? Me dedico en el mundo de las discotecas también. ¿Trabajas en la discoteca? Sí. ¿Cuánto gana una persona en la discoteca? ¿Qué haces tú específicamente? Cobro. ¿Cobra? Sí. ¿Y cuánto ganas cobrando? Depende si te pagan 200 la noche por 2 por 4 horas. 200 la noche por 4 horas. Sí. ¿Está bueno? Sí. Bueno, mi gente, ha sido un poquito complicado grabar estos videos porque hay mucho ruido. Y pues ahí estoy tratando de que variar las nacionalidades, variar las personas, que digan diferentes cosas, diferentes trabajos. Pero estoy tratando de mostrarle un poquito de todo, de diferentes partes, y espero que este video les esté gustando. Así que no olvides darle like y suscribirte para que me sigas apoyando a seguir creciendo.